El día viernes 6 de mayo de 2022, medios de prensa ucranianos informaron, en base a información no verificada, del supuesto ataque con misiles Neptuno contra la fragata Almirante Makarov, perteneciente a la flota rusa del Mar Negro. Sin embargo, y aunque medios de prensa británicos, españoles y colombianos difundieron la versión del ataque ucraniano, basándose en informes por confirmar, ahora el ataque a la fragata rusa Almirante Makarov no solo no ha sido confirmado, sino que todo indica que solo fue otro montaje propagandístico ucraniano. De manera muy interesante, transcurridas 12 horas desde el supuesto ataque, el vocero presidencial ruso, Dmitry Peskov, afirmó que el Kremlin no tenía información sobre un supuesto ataque. Por su parte, el vocero del Pentágono, John Kirby, aseguró que no tenían datos para corroborar los informes sobre el ataque. E incluso el vocero presidencial ucraniano, Alexei Arestovich, también afirmó que no tenían información confiable sobre el ataque. Y ahora, apenas un día después de que múltiples medios y periódicos afirmaran que la fragata rusa Almirante Makarov primero había sido hundida y que luego cambiaron su versión a que estaba en llamas en el Mar Negro, ahora tendrán que cambiar otra vez su versión, ya que esta fragata ha aparecido intacta en el puerto de Sebastopol. Y así lo confirman imágenes publicadas el día 7 de mayo de 2022, que muestran a la fragata Almirante Makarov atracada en el puerto de Sebastopol, intacta y junto a otras naves de la flota rusa del Mar Negro, incluyendo al patrullero Vasily Vikov, que Ucrania también afirmaba haber hundido en las costas de Odessa el pasado 7 de marzo de 2022. Sin embargo, ahora ambas embarcaciones aparecen intactas y sin ninguna confirmación oficial de que éstas siquiera fueran atacadas o de que el ataque tuviera éxito. Simplemente no queda más que descartar los informes sobre el ataque, incendio y posible hundimiento a la fragata Almirante Makarov como otro engaño propagandístico ucraniano. Por lo que solo nos queda esperar por más informes oficiales sobre los despliegues y las operaciones de combate de la fragata rusa Almirante Makarov, muy probablemente en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las más recientes actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios, y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra.